Hola, mi nombre es Emily. Soy reina actual de los hijos ausentes. Le quiero dar las gracias a todos los que me apoyaron. Ahora es nuestro turno apoyar a Irene a recaudar fondos para nuestra parroquia. Muchas gracias a todos. Trabajar en diferentes actividades para lograr recaudar los fondos económicos necesarios para apoyar a la parroquia. Todo eso no será posible sin la ayuda de mis paisanos ausentes de Villa Guerrero. Uno de mis sueños es viajar por todo el mundo. Otro es lograr ser una modelo profesional y ser reconocida por mis logros personales ante la sociedad. Considero que las personas encargadas de recibir los fondos económicos que se recauden están capacitados para destinarlos de la mejor manera. Acepté ser la candidata porque mis padres siempre me han inculcado amor por las tradiciones y cultura de Villa Guerrero. Y creo que esta es una buena oportunidad para conocer y convivir con gente nueva y trabajar y vivir experiencias bonitas. De esta manera contribuiré para las fiestas más importantes del pueblo, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe del 2017. Gracias. La vida es un tesoro precioso, pero solo lo descubrimos si lo compartimos con los demás. Mi nombre es Aileen Bañuelos Sánchez, hija de Abelardo Bañuelos y Perla Sánchez, nieta de José María Sánchez y Arlinda del Real, y Francisco Bañuelos y Nunila Raigosa. Tengo 15 años y estudio la preparatoria en la ciudad de Fontana, California. Entre mis actividades favoritas, podría destacar que amo la charrería. Disfruto montar a caballo y me deleito con la música mexicana. Además de que me encanta viajar y compartir la vida con mi familia y amigos. Estoy feliz de ser candidata a reina de los hijos ausentes en las fiestas patronales de Villa Guerrero, Jalisco 2017. Valoro los esfuerzos que realizaron los migrantes paisanos para alcanzar una mejor vida. Y es eso y el gran gusto que tengo por las tradiciones, música, gastronomía y la gente mexicana la que me hizo aceptar este reto. Invito a todos a que se unan a este proyecto. Porque solo unidos haremos realidad este gran sueño que significará mucho para el progreso de nuestra parroquia. De antemano agradezco por su apoyo en los eventos que se realicen y los invito a unirnos en oración para que los logros no solo sean materiales, sino espirituales. Gracias. Oh.